Tlayo, una madre y su hijo murieron electrocutados luego de tocar un cable de internet que estaba energizado, y esto cuando estaban caminando bajo la lluvia en la urbanización Patasca. Mediante un comunicado, la empresa ENSA indicó que este cableado estaba descolgado, por lo que se presume que habría estado utilizándose de forma clandestina en este sector. La empresa indicó que brindará todas las facilidades para el esclarecimiento total de este suceso y recomendó a la población adoptar medidas de seguridad eléctrica durante las lluvias. Por último, estas precipitaciones, se ha informado, van a continuar durante toda la noche en esta parte del norte de nuestro país. ¿Qué imágenes?